tal? ¿Cómo anda, gente? Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos desde la localidad de Maciá, de la ciudad de Maciá. A nuestras espaldas está el escenario en esta nueva edición apícola luego de la pandemia. Bueno, esta edición número 25. Aquí estamos para compartir y llevarle imágenes a toda la gente de nuestro departamento de Uruguay, de todas nuestras redes sociales, para la gente de Catebeca, para la gente de la radio, de Radio 389.7. En un día sábado, esta noche, buena noche, arrancó con una noche bastante complicada, con algo de lluvia, pero igualmente hoy, bueno, el tiempo viene mejorando. Esta noche sábado estará la actuación de El Oriental, Lucas Hugos, y mañana estará La Celebera, Qué Locura. Hoy también estará Migrantes. Y bueno, los invito a disfrutar de las imágenes. Vamos a mostrar un poco de artesanos, emprendedores, gente apícola, y también a disfrutar de algún par de notas que por ahí vamos a completar con ustedes. A nuestro fondo por ahí tenemos lo que son los puestos de comida, donde se benefician las distintas instituciones de esta localidad de Maciá y de todos sus alrededores. Así que, bueno, los invito a compartir imágenes que le vamos a ir dejando en esta casi mediodía, este sábado. Estamos aquí directamente desde la ciudad de Maciá, una ciudad hermosa, un predio que por más que por ahí llueve o moleste, lo único que se puede llegar es a mojar, pero no a pisar barro ni nada, porque todo el predio tiene asfalto. Hay algunas partes, sí, con pasto, con césped, pero bueno, le damos la bienvenida, gracias por seguirnos. Y vamos a disfrutar de todas las imágenes de esta 25ª edición de la Expo Apícola Nacional en Maciá, Entre Ríos 2022. Este es un probador de mirta. Gracias. Y este de melón para ver. Muy bueno. Me va a gustar. Vamos a probar. Todos caramelos hechos con los probos.